no me hace echar en falta eso. ¿Sí? Entonces, yo ponía aquí una anécdota, tengo 30 años y mi mamá me pregunta cómo voy vestido, si tengo los calcetines bien, mi presentación personal, o sea, existe una relación muy grande, pero yo siento que la presencia de cada uno de ustedes aquí sobreabunda también esa necesidad, ¿verdad? Como le repito, yo siento que en cada uno de ustedes, mis padres biológicos están representados, ¿sí? Me siento supremamente acompañado, y más con el hermano superior general, ¿no? La representación del padre Champañar, el sucesor. Yo siento que eso es un motivo muy grande en mi vida, y lo siento muy, muy fuerte. Bien. Tengo algunas anécdotas que les voy a comentar así rápidamente para decirles el sentido que tiene ser hermano, ¿verdad? Una de esas anécdotas surge en torno al trabajo con un hermano mayor de mi comunidad, el hermano Luis Larganas. Y parto la anécdota contándoles lo siguiente. No voy a tratar de entenderme mucho. Una vez, yo recién llegado a Quevedo, bueno, ya habían pasado unos 2 o 3 meses, me invitaron de los profesores de Santo Domingo a preparar una convivencia. El colegio de Santo Domingo estaba saliendo de unas problemáticas muy fuertes, por algunas situaciones con leyes del Estado, ¿no? Había un ambiente bastante fuerte, ¿verdad? Yo estaba en Quevedo preparando la convivencia, como todo buen hermano marista, la oración, el tema, la reflexión, un plan B por si acaso. Y estaba preparándome para ir cuando nuestro hermano Luis se enfermó. Los demás hermanos en sus ocupaciones como animador tenían que trasladarlo a Quito. Entonces yo decía, yo para mí era el momento de entrar en las ligas mayores, ¿no? Imagínense, ir a dar una charla a los profesores, todos enojados, tenía que haber preparado algo muy bien sustentado. Y se venía bajo el plan, el hermano Andrés es testigo, el hermano Willy, Sixto. ¿Qué iba a hacer? ¿El hermano o mi reputación? Y dejé todo y me fui con el hermano aquí. Ese estreno que yo digo se pospuso, pero mi hermano era lo principal. Mientras íbamos, ya habíamos recorrido unos 105 kilómetros con mi hermano Luis, él iba callado porque no quería ir a Quito, iba refunfuñando, y yo iba callado, quería que él esté tranquilo, ¿no? Y en un momento nos quedamos mirando los dos y arrancamos a reír, guay, se rompió la tensión, y luego fuimos conversando hacia Quito. Y el sentido que yo adquirí ahí de haber dado o de haber sido hermano. Ahí yo siento que esa fue la síntesis de todo el tiempo de formación, ¿sí? Bueno, y luego llegamos a Quito, estuvo 4 días internado en la clínica. Una anécdota de la clínica es que a las 4 de la mañana pues me levanté a ayudarle y después él hacía chistes y nos reíamos los dos, haciendo desorden en la clínica, esas horas, y llegó una enfermera y nos regañó a los dos. Un ambiente de hermano, ¿sí? Con un hermano mayor. Y luego tendría para contarles muchísimas otras anécdotas. Recién un carro chocó al carro del proyecto donde trabajamos. Estaba yo, en la cuadra no había ni un solo carro más, fue directo al carro. Y un hermano al que yo nunca hubiese pensado llamarlo para que me ayude, lo llamé. Y estuvo presente apoyando. Sentido de hermandad. ¿Qué significa ser consagrado hoy, vivir los votos evangélicos en la comunidad, en el Instituto de los Hermanos? Ser hermano. Ser hermano significa, como nos han dicho estos días en el retiro, servicio, humildad, dejarse ayudar. Dejarse ayudar hasta por el que menos uno piensa de los hermanos. Luego también siento que durante la formación un hermano César en el escolasticado, que una vez, palabras menos, palabras más, me dio un consejo que ahora lo recuerdo como amigo, me iba a traer
como amigo. Y palabras menos o palabras más, yo le entendí que me dijo: en los actos consecutivos configuramos el ser hermano y el ser persona. ¿Sí? A partir de ahí, si yo estaba en un proceso de transformación, siento que ahí fue cuando lo tomé con más fuerza. E ir trabajando el resto de mi vida en ir dejando el lastre del pasado para ir convirtiéndome en una nueva persona, en un ser hermano, en ir configurando mi ser hermano, ¿no? A través de esos actos consecutivos. Como hemos dicho en estos días, creo, siento que ese es el precio que pagamos, ¿no? El ir dejando, como digo, ese lastre. En un consejo que me lo dio en un día, ha habido consejos, ha habido palabras que en el noviciado, que desde el noviciado los hermanos, y todos los hermanos me han ido dando para poder vivir el ser hermano. Consejos que, miren, salí del noviciado hace 8 años y hoy resuenan en el lugar de trabajo. Cuando están sucediendo acontecimientos me viene la imagen del hermano y las palabras de los hermanos. Un sentido de preocupación por el hermano, un sentido de llevar adelante una obra, un sentido de participar de la consagración del hermano. Todos los hermanos, yo siento que alguna vez me han dicho algo para la vida y eso algunas veces ha resonado. Ha resonado, sí. Unas veces he dejado que las situaciones avancen un poco más para ver si como para comprobar si los consejos eran válidos o una invención. Y he dejado que las situaciones avancen hasta cierto punto y yo, sí, los consejos van pasando, se ve que al hermano le pasó y hasta ahí y no he dejado avanzar la situación. Resuenan las voces, resuenan los consejos, resuenan. ¿Qué sentido tiene la consagración, los consejos evangélicos? Una preocupación por el hermano, por la institución, de marchar hombro a hombro. Hay una experiencia de fe, una experiencia de espíritu. Yo pongo aquí dos ideas. No quiero ser un ser humano normal. ¿En qué sentido no quiero ser un ser humano normal? En que yo he experimentado la vida cuando he dejado al espíritu inspirarme. He experimentado. Como cuando todos, yo siento que cuando todos hemos experimentado algo especial, después lo queremos volver a vivir. Y yo he experimentado, estoy fe de que he experimentado el Espíritu, la sabiduría de Dios a través de su Espíritu. Y entonces no quiero ser normal, porque yo siento que cuando he experimentado el Espíritu, los criterios, las perspectivas que veíamos para apreciar al hermano y al mundo son distintas. Son distintas. Bueno, entonces hay en la consagración hay ese sentido de fe, un sentido de dejar actuar al Espíritu para apreciar al mundo y a las personas desde una perspectiva distinta. Al inicio del retiro, el hermano, no sé si Joseph o el hermano Emily, nos decían el sentido de la consagración. ¿Cuál es el sentido de la consagración? Yo siento que es difícil haber armado estas palabras hoy sin haber puesto un cuidado a las palabras del retiro, estas nuevas, las afirmaciones que van en torno a las reflexiones, ¿no? Un sentido de autenticidad en la propia vida. Bien, yo sintetizo el sentido de consagración en un pedido que le hago a Dios. Y voy a usar una frase que pronto va a sonar un poco graciosa, pero yo le pido no ser terco como una mula. ¿Sí? Le pido a Dios sabiduría para vivir acorde a lo que soy, a lo que me comprometo, a ser un hermano marista, a vivir lo que el instituto me propone, a vivir lo que yo creo que es valioso en la vida de un ser humano, a apoyar los procesos de desarrollo humano a través del carisma marista en todas las personas y a comprometerme a dejar que el Espíritu me diga cómo vivir
a profundidad lo que soy, ser el manualista. ¿Sí? Ese es el sentido de consagración que yo siento, ese es el sentido que le doy a este momento de decir sí a perpetuidad, es a los consejos evangélicos. ¿Sí? Obviamente está la castidad, la pobreza, la obediencia, pero yo siento que el matiz o la profundidad sobreabundan esas palabras. ¿Qué significa una pobreza si no comprendo y no vivo como hermano, con mis hermanos de comunidad? Si no trato de subordinar los problemas del trabajo a una vivencia de hermanos. Bien, eso. Entonces ese es el sentido, ¿no? Ser hermano, participar de una comunidad. No uso el término familia porque en algún momento parece que fue el hermano Joe, hace 6 años cuando estuvo aquí con el superior general, parece ser, siento que él nos dijo que lo nuestro es distinto a una familia, porque en una familia hay jerarquías, papá, mamá, hijos, en orden cronológico, la edad va teniendo mucho que ver, y nosotros en cambio nos consideramos todos o participamos en igualdad y en equilibrio, ¿verdad? Entonces les decía, yo siento que los consejos evangélicos en el buen sentido quedan subordinados a una vivencia mucho más profunda de las relaciones como hermanos, de la relación personal con Dios que tenemos cada uno en el buen sentido, ¿no? Sí. Eso es. Gracias, hermano.